Ya vale, Lowell. Me fijé en cómo me mirabas allí. Simplemente te correspondo. Pero yo no aprecio esta clase de atenciones. Estate quieto. Soy el anfitrión. Entonces aprenda modales, señor Shipley. ¿Qué te pasa? Creí que estabas acostumbrada a esto. Oh, ¿qué te pasa, Encanto? Estás sangrando. No quiero derramar sangre sobre tu camisa. Cálmate. Sé buen chico. Vamos. Vamos, tranquilo. Calma. Calma. Eso es. ¿Qué le pasa, Maud? Creo que es por la música tan alta. ¿Y tu viejo? Ha salido. ¿Por qué? Apuesto que a Jane Bell. Sí. Al viejo Tom Sage le gusta mucho el burro. ¿Quién fue a hablar? A mí el brandy. ¿Sabes una cosa? Estás hecha una mujer. Es curioso cómo a las chicas parecen gustarles más los caballos que los chicos. ¿No crees? No lo he pensado. Sí, el verdadero amor de una jovencita es el cuerpo de un caballo. Bueno, déjame pasar. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Por favor, déjame! ¡Quítate! ¡Quítate! Ya me ocuparé de él. Papá, yo solo estaba ahí y ese borracho entra y me ataca. Todo se arreglará, hijo. Yo me ocuparé de esto. Quiero que su hijo sea detenido. Por intento de violación. Papá, está loco, está borracho. No sabe lo que dice. Mentiroso. Yo no he hecho nada. Shipley, eres un mentiroso. ¡Papá, las cuadras! Mi pipa. Tengo que sacar al caballo. ¡Papá! ¡Es Outlaw! ¡Tengo que sacarle! ¡Papá!
¡Rápido! ¡Tras el camión cisterna! ¡El camión cisterna! ¿Qué ha pasado? ¡Un incendio en el establo! ¡Rápido! ¡Caballo! Por su culpa, el maldito borracho estaba fumando. Santa Fe, Nuevo México, 1984. Eso no es verdad. ¡Agárrate ahí! ¡No dejes que el caballo te lleve! ¡Monta tú el caballo! ¡Lo sé, papá! Jeremy Brent, ¿has venido al altar para tomar a esta mujer por esposa? Y un Benson blanco, o quizá un pomposo Rolls en medio de la finca. Rich Reyes del estado de Alabama. No, solo estoy diciendo que un sencillo automóvil es suficientemente rápido. ¿No necesitas un deportivo también? Jeremy. Señora Brent, siento mucho comunicarle que su marido acaba de morir. Señora Brent, he hecho una selección de caballos para que la vea cuando llegan. Gracias, Berna. Espero que estén dentro de mis posibilidades. Pura sangre. ...50, 75, gracias, 75, estamos en 75, ánimo, ¿quién sube? 80, 90, gracias señor, 80, 85, estamos en 65, ¿quién sube a 90? 90, gracias, 10 más y 300, 300 a la 1, 300 a las 2 y vendido allí, 300.000, gracias. Saliendo ahora el número 217, hijo de Willy y Royal Navy. Este potro es hijo de una yegua campeona de importantes carreras. 76, 77 y 78. Atención a los dueños de estos caballos. Tráiganlos al círculo de subasta, casilla número 20. Los números 76, 77 y 78. Vamos a proceder a la subasta. ¡75, 75, 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 75
Bueno, querida, me temo que estás escuchando los precios para los más ricos, ¿comprendes? Comprendo. Solo quiero que sepas algo más. Lo que sea que cueste menos dinero te dará muchos quebraderos de cabeza. No tengo miedo a los quebraderos de cabeza. Hola, bonito. ¡Largo de ahí! ¿Creen que por ser ricas les está permitido todo? Solo estaba admirando su postre. Admirándolo, ¿eh? Pues si se pone nervioso, se golpea y se fastidia una pata, yo me quedo sin negocio. No pretendíamos hacer daño. No, nadie pretende nunca hacer ningún daño. ¿Dónde se habrá metido ese maldito Merlin? Gordon, cálmate. Merlin está aquí. Merlin, ¿le enseñas el potro a esta dama? Sabes que no tienes que dejar la cuadra. Lo siento, estaba limpiando otra cuadra. Bien, ¿qué haces? No te quedes ahí plantado. Saca el caballo. Sí, señor. Hola, Malcolm. Hola. Señoras, vamos por aquí. ¿Sabes que me sorprende verte en esta subasta? Siempre creí que te daban miedo los animales. Solo los cuadrúpedos. Quisiera pedir disculpas a tu amiga por el comportamiento de mi cliente, pero no tengo el gusto de... Oh, claro. Perdona. Maud Brenn, nuestro abogado Malcolm Steiner. Hola. Hola. Su hermanastro era el campeón del estado. Es un buen potro, pero tendría que encontrarle un buen hogar. Maud es de Santa Fe. Está buscando un rancho. Quiere oro a precio de cobre. Valga la expresión. Bien, quizás pueda yo ayudar. La razón por la que mi cliente estaba de tan mal humor es que ha quebrado. Su rancho está en venta. Merlin, ya puedes guardar el caballo. Bueno, ¿entramos? Estaremos un poco mejor dentro. Lo mejor está a punto de salir a la palestra. Es verdad. Bien, tiene que ir con mucho cuidado en este negocio. Mi cliente les dará la bienvenida de corazón, pero lo que él no comprende es que los tratantes de caballos no estén en las cuadras como el grano. Yo nací aquí, pero todavía se me considera un extraño. También yo nací aquí. Me marché a los 16 años, así que vuelvo a casa, pero gracias por la advertencia. El rancho del señor Blow está abandonado. No se me ocurre que nadie pueda comprarlo excepto el banco. Perdón, el rancho de mi cliente no está abandonado y además tiene un gran valor histórico. Oh, tendrán que traer una excavadora para esa reliquia histórica. No creo que a Maud le interese algo tan viejo. Puede que me interese ayudar al señor Steiner con su cliente. ¿Perdonaría su comisión? ¿Saldría a cenar conmigo? Estás haciendo un buen trabajo con esos chicos. Podríamos utilizar a un par de ellos en el rancho. Gracias, juez Ipley. ¿Tenemos que utilizar a esos truhanes en nuestro rancho? No me parece una idea nada atractiva. Eso es hacer política. Las elecciones no son hasta el 88. ¿Te tendrás que relacionar con toda la basura de Kentucky durante los próximos 4 años? Solo si pueden mutarme. Perdona. Steiner. Disculpadme, juez. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Quieres bien. Algo del bar? Algo fuerte, ¿verdad? Siento que el rancho del señor Blow vaya cuesta abajo. ¿Quién me habla? ¿El banquero que odia ver cómo su cliente pierde su rancho o el astuto hombre de negocios que quiere apropiárselo por nada? No va a ayudar a su cliente con esa actitud, Steiner. Si usted le concediera una prórroga a su cliente, no adoptaría esta actitud. Un momento, yo no soy el dueño del banco. Hay que pensar en los accionistas. La avaricia rompe el saco, Shipley. Aunque sea el resultado de una científica educación. Mira sus palabras, Steiner, o tendrá problemas. Ese era Lowell Shipley con todo su encanto. Puede ser nuestro próximo gobernador. Le conocí hace mucho tiempo. 65, gracias, ahora 70, alguien da 75, 75, 70, ¿quién da más? 75, 5 más, estamos en 70, 75, 80, gracias, 80, muy bien, 90, 90, adjudicado. Berna me ha enseñado un par de sitios que me gustan. ¿Están a su alcance? ¿Se empeña en esa propiedad? Pero si aún no lo ha visto. Hoy no hay mejor ocasión, francamente me gustaría que fuera suya, hay competencia. Lowell Shipley la quiere porque su rancho Fleet Room colinda con ella. Pues vamos a verla. ¿Ahora? ¡Espera! ¡Yo no necesito entrada! Ahí dentro hay 20 caballos que he criado yo y quiero verlos. ¡Señor Cooper! ¿Qué? ¿Qué? Lo siento. No lo entiende. Necesito vale, una vale, entrada. Vale, 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 sí, está bien.
Perdona, yo solo... Perdone, señora, si se marcha, yo me quedo con su asiento, por yo favor. Yo arreglo esto, ¿eh? No, tú... Cálmate, Dancy, tranquilo. Para, ¿no has oído lo que te han dicho? No. Lo siento, John Paul, yo... Es que hay 20 caballos ahí dentro que yo he criado. Lo único que has criado últimamente han sido resacas. Quería... Solo quería ver a mis caballos, John Paul. Lo sé. Lleva al señor Cooper a casa en mi coche. Vamos, vamos. ¿Quién es? Lo siento, no le presenté a ese caballero porque no venía conmigo. Me llamo John Paul Johnson. No tengo nada que ver. Mis antepasados eran piratas. Manfred. Encantado. Me gustaría cruzar esa puerta y ver lo que pasa ahí dentro. Vaya, cuánta consideración por parte del viejo Jones. No me lo esperaba, ¿y tú? Bueno, Dancy le ha hecho más de un favor a John Paul hace años. Era capataz de ranchos. Me rompe el corazón ver una ruina así. Mary Sanders dice que usted es lo que llamaba mi padre un duro de Kentucky. Señora, he venido a decirle que me voy a otro rancho, en Brookback. Espere un momento, espere. Al menos dígame por qué cambió de opinión. Nunca trabajé para una mujer. Me han dicho que ni ha visto nacer a un potro. ¿Y quién se lo ha dicho? No me lo diga. El juez Sibley. Su nuevo trabajo es en Fleet Run. Adiós, señor Brady. Le diré a Steiner que le rescinda el contrato. Yo la veo muy bien. Que haga ejercicio. Sí, señor. Verá, Steiner, ha vendido el rancho delante de mis narices y no me gusta. Sí, le hemos hecho perder una venta casi cerrada, pero mi lealtad es para con mi cliente. Qué galante. Su lealtad ha nacido en el dormitorio y además ha mermado su acostumbrado buen juicio. Cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Sabe, Steiner? No le quedan muchos amigos en esta ciudad. La mayoría le ve, ya sabe cómo. ¿Como el abogado que les corta las alas a los señoritos? Yo no he dicho eso. No, ni falta que. Hace 3 generaciones en su familia eran mineros y sus manos estaban más limpias que las suyas. Así que no crea que porque sepa montar a caballo está usted mucho más cerca de Dios. Pues lo estoy. Lo estoy. ¿De verdad? No pertenece a este lugar. Ni la señora Brent. Quiero que lo entiendan bastante bien.
He venido a recoger mis cosas. Eras tú. Me has dado un susto de muerte. Lo siento, señora. ¿Algún problema? ¿Con la ley? No. No, ahora ya no. Es que no tenía otro sitio a dónde ir. ¿Tienes trabajo? No, señora. Trabajaba aquí desde que salí de la granja de reinserción. Y Bulldog Lewis dijo que trataría de ayudarme. Pero no ha habido suerte. ¿Qué te parecería ayudarme a convertir esto en un buen rancho de cría caballar? Solo soy un mozo de cuadras, señora. No soy Dios. Te diré una cosa. ¿Merlin? Sí, señora. No me voy a preocupar mucho de tus actitudes mientras las cuadras estén vacías. ¿Tienes hambre? Disculpe, señora, pero preferiría hablar de mi sueldo. Vaya, tenemos compañía. Hoy es capaz de mantenerse en pie. ¿Maud Brent? Así es. Soy Nancy Cooper. Creo que se ha averiado. Le conozco. La subasta de Kinlan. Bueno, en ese caso creo que mi visita no tiene sentido. ¿Se ha arreglado tanto para una visita de cumplido? Me han dicho que buscaba un capataz. Pues sí. He sido capataz. Fui capataz 3 años aquí en el rancho Chinchou y luego dirigí otro en Okawa. Dejé los dos con buenas referencias. ¿Y está pensando en reanudar su carrera? Mire, señora, no está contratando ni la camioneta ni mi ropa. ¿Puedo convertir esto en lo que debe ser? ¿Tiene experiencia en ranchos? Quiero contratar a alguien que la tenga. Señora Maud, perdone. No necesitamos problemas. Este tío los fabrica. Merlin, entra en la casa. Por favor. Lo bueno es que usted quiere ayudarme a convertir esto en el mejor rancho de cría de caballos de Kentucky. Y lo malo es que usted bebe. Soy alcohólico, señora. Ese día volví a Alcohólicos Anónimos. Mi padre también bebía. Y murió antes de poder ir allí. Yo lo hice muy mal. Acabé con mi profesión, con mi matrimonio. Yo ofrezco un trabajo. No lástima. No necesito lástima. Necesito el trabajo. Está bien. Hasta que te salgas del carril. Trato hecho. Si me voy a salir, se lo diré antes. Y me iré antes de caerme. Creí que este trabajo era para cuidar caballos. Mira, Wilson, hay que hacer un poco de todo, ¿vale? Se supone que esa cigüeña traerá suerte a nuestros potros. Ya. Yeah. Buenos días, Mo. Hola. Ya te he pedido el teléfono. Gracias. De paso, podías haber pedido que me ordenaran todo esto. Tengo un par de reuniones. Y necesitamos abrir una cuenta conjunta para que yo pueda usar los cheques. Por si tengo que comprar yeguas. Compraremos las yeguas los dos. ¿Puedo hacerlo solo? ¿No crees que puedo tomar algunas decisiones por mí misma? Mira, Mon, no es eso, es solo que... Para los de aquí, yo soy el borracho local. Tú no eres más que una extraña. Apareces conmigo y serás el hazme reír. No me importa que se rían. Mientras yo ría la última.
Vamos. Todos los tratantes de Kentucky. Pero Dan, si tenemos que comprar. Si solo es eso, ya tendríamos 10 o 15 yeguas en las cuadras y yo habría ganado dinero. ¿De qué hablas? ¿O crees que no me han querido sobornar con esas dos yeguas? Vaya. Una pequeña comisión por darte malos consejos. ¿Por qué me lo cuentas? Porque quiero que sepas que puedes confiar en mí y que estás apostando muy alto y por aquí hay mucho juego sucio. Tengo una que les podría interesar. Me cuesta decirlo porque francamente ha tenido mala suerte casi desde el principio. Y tiene 19 años. ¿Crianza? La mejor, es hija de Galan Mann. Pero no me ha dado un potro hace 3 años. Nos gustaría verla. Está con las yeguas preñadas, ¿quiere seguirme? ¿Por qué le parecerá tan difícil que críe? Tiene 19 años, estará cansada. Melissa. Ha dado mucho dinero, señora Brent. 17 veces campeona y 12 segundas. Aún no nos ha contado el problema. Es difícil. No quiere que se le acerquen, no sé si me entiende. Ya veré lo que se puede. ¿Cuál es su precio? 30.000. 20. Mi jefe no la vende por menos de 30. Te estoy haciendo un favor, Dancy, yo le tuve que discutir el precio. Ni siquiera tiene potrillos. Pero podría parir un gran campeón. Podría, no es suficiente. No hay ningún arreglo. Gracias, ya. A mí me parece muy buena. No podrá darnos algún potro. Puede darnos lo que yo quiera. $22.500. Es nuestra última oferta. Lo conseguiste, Nancy. Lo conseguiste. ¡Yuhu! Vamos, chica. Anda, vamos. 19 años. Buena grupa, patas grandes. Tenéis razones, preciosa. Se llama Melissa. Anda, Merlin, cógela por la cadena. Sí, Dancy. Y cuídala bien. El año que viene nos dará un gran potro. Bueno, creo que esta ocasión merece un brindis. Venga, Maud, puedo celebrarlo aunque sea sin champán, ¿sabes? Salud. Por Melissa. ¿Confías en ella? No la habrían vendido si valiera tanto. Creí que te fiabas de mí. Necesitamos más yeguas. Eso te va a costar. Mira, este negocio lo domina un grupo de gente unido por la sangre, el dinero, el matrimonio y muchos intereses. Y te diré una cosa, no te metas en ese infierno. ¿Y qué hacemos? Criar lo que tenemos lo mejor que podamos. Savage Knight se comporta de acuerdo con su nombre. La cuarta generación de un caballo que crió mi padre. Outlaw King. ¿No sabía que tu padre fuera criador? No lo era. Trabajaba para uno. Ah. ¿Trajo John Paul a Savage Knight? Ah, lo dudo. Es un traidor. Compra, vende, cambia. Lo que busca es amontonar dinero.
juez Shipley. ¿Corre algún caballo suyo? Hola, Steiner. Creo que ya conoce a mi mujer, Irene. Y este es nuestro invitado irlandés, el señor Fitzgerald. ¿Cómo está? Encantado. ¿Nos conocíamos? No, la verdad es que no. ¿Conocen a la señora Brent? Solo de oídas. Me alegra conocer a la dama que se adelantó a mi marido en la compra del rancho. No es algo que ocurra a menudo. Michael, la señora compró la propiedad de Blow. Ah. Hola. ¿Puede usted mejorar el vecindario? ¿Juez Shipley? Tiene un abogado muy inteligente. La felicito por su compra. Vamos, Lowell. Michael y yo queremos apostar. Adiós, señora Brent. Y buena suerte. Ese caballo no tiene nada que hacer. Mira el panel. ¿Apuestas al favorito? No, gracias. Bueno, yo voy a apostar un par de pavos al ganador. Señora Brent, creo que ese no es su sitio. No, estoy invitada, señor Jones. Ah. Veo que hoy corre un potro suyo. Sí, así es. ¿Apostaría usted por él? Solo si me dice que va a ganar. Un paseo de la salida a la meta. Está nervioso. Es un gran muchacho. ¿Has apostado por Savage Knight? No, por Music Land, el número 6. ¿Savage Knight vencerá? Sí, tiene ganas de correr. ¿Estáis listos ya? No hay forma de que entre. Empujad todos a la vez. Sí. Despacio. ¡Ahora! Te lo dije, Malcolm. Savage Knight ganará el número 6. ¡Vamos, chico! ¡Venga, Music Land! ¡Venga, Music Land! ¡Contrólalo! Ya empezamos. ¡Vamos, vamos! ¡Lo tienes! Bueno, seguro que lo descalifican. Va a haber que castrarlo. No, no lo castré. Tiene un magnífico estilo. Ah, sí. Y tendrá un magnífico estilo incluso después de castrarlo. Pero no puede castrarlo. Señora Brent, yo puedo hacer lo que me dé la gana con todo lo que es mío. Pues véndamelo. ¿No? Yo lo criaré. Claro que lo criará. Por su especial personalidad. Tal vez odia la pista. Odia el mundo. Quizá. Ponga un precio. Daré un dólar más de lo que la señora Brent ofrezca. $100,000. Creo que es un precio bastante justo para la cuarta generación de Outlaw King. Ofrezco 125. 200,000. 225. Quiero 500,000, medio millón por ese trozo de carne de caballo. Hecho. Y
De verdad, Ansi, es un fuera de serie. ¿Sí te has empeñado en arruinarte? Tienes razón. Esta compra va a dejar un buen agujero en tu cuenta corriente. Está todo preparado. Tranquilo. Ahora vamos. ¿Vamos? Ya salimos. Sabasnai, bienvenido a casa. ¿Lo entiendes ahora? ¿Ves por qué lo he hecho? Puede, pero te podías haber ahorrado unos cuantos dólares. O unos cuantos miles. Mete esa en el número 5, a la izquierda. Número 6. Esa va a la número 2, a la derecha. Tiene gracia, señorita Mott. ¿Qué es tan gracioso? ¿Puedo hacer esto también como cualquier hombre? No me refería a eso. Me hace gracia que nos llamemos a nosotros mismos Outlaw cuando el correccional de aquí al lado está lleno de ellos. De fueras de la ley como tú. No, solo son chicos perdidos. Sí, así nos llamaba Bulldog. Solía decir, sois extraños ahí fuera en el mundo real. Así que el trabajo que os enseño más vale que lo hagáis bien o... ¿Qué? Bueno, no está bien decirlo delante de una dama. Perdón, señora Brent. El juez Shipley está en la casa. Suelte eso. Un amigo mío hizo averiguaciones por las subastas. Ya decía yo que la señora Brent me era familiar. ¿Todavía te gustan los caballos? ¿Y a ti todavía te gustan las jovencitas de 15 años? Vamos. Eso pasó hace mucho tiempo. Ahora somos vecinos. Podemos ser amigos. No, gracias. No habrás vuelto para sacar trapos sucios. Me importa un comino tu carrera política. Entonces, ¿por qué has vuelto? Esta es mi casa. Y era la casa de mi padre antes de que tú le echaras a patadas. No, tu padre era un borracho mucho antes de que se quemara aquella cuadra. ¿Crees que en Kentucky hubiera sido diferente? ¿Diferente de qué? Pues de llevar un rancho en Nuevo México. Te diré cómo acabó mi padre. Encerrado en un garaje, en una camioneta con el motor en marcha. Con su corazón y su orgullo rotos. Eso no es culpa mía. No, si tú no tienes nunca la culpa de nada. Sabes, Maud, 20 años es mucho tiempo. La gente cambia. Tú no. Una mala crianza deja su huella para siempre. Siento que lo veas así. Creo que es mejor decir adiós. Ve con cuidado. Y tú mantente lejos de mí. Soy mucho más fuerte ahora. Y no me da miedo pelear. ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja ese caballo! Lo siento, creí que eras uno de los chicos del centro que vienen a ayudar. No me importaría ayudar. Si pudiera estar cerca de este caballo, lo haría gratis. Soy Maud Brent. Hola, Alice Gibbs. Vivo cerca de aquí. Entonces deberías saberlo. Los sementales son bastante peligrosos. Si te ocurriera algo, yo sería la responsable. Oh, no, yo tengo cuidado. Además, le gusto. Somos amigos. Ah. Si trabajase aquí, no tendría usted que preocuparse. Pero si trabajaras aquí, tendría que pagarte. Sí, señora.
No sé quién es más trabajador, si tú o tu hermano. Hay mucho más que yo, juez Simple. Los dos os habéis defendido bien desde que llegasteis. Tu hermano me ha dicho que vas a trabajar para la señora Bren. Me parece una buena persona. Y el trabajo es bueno. Mira, la gente no es siempre lo que parece. Quiero decir que a veces engaña. Huelen muy bien. Fíjate en la señora Bren, por ejemplo. Nunca tiene una palabra agradable para nosotros, los de Fleetwood. Si oyes decir algo, podrías decírmelo. ¿Qué te parece? ¿Qué quiere? ¿Que espíe? No. No quiero que espíes. Es tan solo como defender nuestro rancho de un extraño. Bien, verá, señor juez. La verdad, no sé qué decirle. Quizás nada. Pero quién sabe. Hay mucha gente en este estado que quiere que sea gobernador y tengo la sensación de que la señora Bren no. Mira, Alice, lo único que quiero es que si se menciona mi nombre o algo parecido, solo vengas y me lo digas. Juez Shipley, la verdad es que no me encuentro... ¿Sabes que tu hermano está muy contento de ser el ayudante del capataz? Sí, sí. Pues claro, y yo he de ayudarle. Así que, ¿por qué no seguimos así para que todos continuemos contentos? ¿De acuerdo? No parece muy interesada. Veamos. Ten cuidado. Tráela aquí para que pueda echarle un vistazo. Mal que es la puerta y no sabas, Knight. Todavía se resiste. Es un poco tímida, como una damita sureña. Vale, Merlin, llévatela. Otra historia de amor no correspondido. ¿Para quién? Para el galán. Ahora tendrá una terrible duda. Bueno, dentro de nada serán mucho más que amigos. Ya puedes marcar el calendario, Maud. Dentro de 11 meses entrarás en el negocio de criar caballos. Si esto llega a cuajar. Ya lo he decidido. Cuajará. ¿Por qué? ¿Porque puedes conseguir lo que quieras? No. Ahora nos toca a nosotros. Primavera de 1985. Es curioso cómo has amortizado. No está amortizado exactamente. ¿Queda aún mucho por pagar? Quiero decir que en esta carrera de obstáculos has conseguido algo de lo que puedes estar orgullosa. Algo que puedes vender ya mismo. Jamás. ¿Sabes qué? Organiza una buena fiesta. A lo grande y enséñales lo que tienes. Quizá tenemos caballos que enseñar. Melissa nos dará el primer potrillo de fabricación casera. Y dime, ¿se ha interesado algún hombre por su carísimo papaíto? Ninguno. Deben estar mirando a otra parte.
Conozco la sensación. No te preocupes, alguien se fijará en él. Es verdaderamente rápido para que lo ignoren. ¿Qué hay, Berna? ¡Hola, Dancy! Hablando de sementales, Berna, ¿existe flirteo entre las altas esferas que llevan este rancho? Nuestra relación es estrictamente profesional. No, no, Maud. La forma en que te mira no es estrictamente profesional. ¿Por qué no te dejas llevar de tu buen juicio? Dancy lleva sobrio más de un año. No es por la bebida. Querida, no será su aspecto lo que te detenga. Tuve un marido y lo perdí. No quiero olvidar lo que de verdad quiero, lo que necesito. No creo que ahora sepas lo que necesitas de verdad. Sí que lo sé. Berna dice que alguien se interesará por Savas Knight. Nadie de por aquí. Míralo. Tiene la perfección de una estatua. Y su historial de carreras... Plagado de descalificaciones. Dos. Dos no es plagado, Dancy. Maud, tenemos un potro a punto de nacer. Dentro de 2 días como mucho, así que... relájate. No habrá dudas cuando tengamos la cría. Pero es que no aguanto esta espera. ¿Sí, Rancho Outlaw? Sí, es Malcolm Steiner. ¿Sí? Hola, Malcolm. Diablos. No, tendremos que dejarlo. Sí, el gran acontecimiento está cerca. Sí, lo siento, compréndelo. Sí, quizá la semana que viene. Vale, adiós. ¿Sabes? Te haré compañía. Por una reunión no importa. No hace falta, Dancy. Tu terapia es más importante. Sí. Sí, está a punto. Pero no creo que sea esta noche. Dancy, estás tan elegante. No andes por las cuadras. Tranquila, tengo 2 corbatas. Hola. Wilson me dijo que estabais aquí. Ya sé que lo anulamos, pero... se me ha ocurrido traerte la cena. Y sobre todo ha sido muy oportuno. Qué original. Tengo la impresión de que no le caigo muy bien. Señor Jones, nunca había visto un vino tinto espumoso en una lata. ¿Es uno de sus famosos envases? Sí, señor Fitzgerald. Es un refresco de puro zumo de uva. Brindemos por el hombre menos pretencioso de América. Al contrario, Michael. El señor Jones convierte en pretencioso lo impretencioso. Soy un sencillo hombre de campo. ¿Como yo? Usted es un señor del campo. Eso es diferente. John Paul es tratante de caballos desde hace mucho. Ten cuidado, parece... sencillo, pero su sencillez es calculada. Sí, pero difiero de esa advertencia. Porque entre mis cálculos no se incluye la mansión del gobernador. ¿Cómo va la campaña? ¿Se reciben fondos? Os dejará limpios. ¿No crees que ya es hora de pasar el plato, querido? Bueno, creo que sería menos pretencioso si pasáramos una lata. Será mejor que pase el humilde pastel. Contestando a tu pregunta, Walter, estamos en buena posición en esta parte del estado, gracias a mis colegas. Especialmente los de esta mesa. Serás el primero en la salida y el primero en la meta en el 88. Y tendrá una adorable primera dama a su lado. Bueno, la tengo a mi lado ahora y creo que es adorable. Y también soy una dama, querido. Antes, ahora y siempre.
¿Todavía tienes ese bourbon 100% puro en tu almacén privado? Hace una buena temporada que no vienes por aquí, Nancy. Para celebrarlo te traeré algo especial. Emborráchate, Nancy. A ti te digo, si es lo mejor que sabes hacer. Vosotros no lo hacéis tan mal. Lo haría mejor con esa putita que lleva el rancho Outlaw. Sí, una putita muy graciosa. Muchachos, ya sé que me ofrecisteis un forraje muy malo. A muy buen precio. Pero quisiera ofreceros un bourbon muy bueno, sin recargo alguno. ¿Eh? Oh, qué pasa. Parece que no he acertado una sola gota. Bueno, brindaré por vosotros. Adiós. El dinero de la fianza con el próximo sueldo. No es el dinero. Es tu aspecto. El olor. No bebí ni una gota. No fui a la reunión, pero no bebí ni una gota. Te dije que te lo diría y lo haré. Entonces, ¿qué haces ahí? Nunca se te había ocurrido volver. ¿Por qué ahora? Es un momento como otro. Has conseguido que Melissa criara. Has trabajado tan duro en este rancho. ¿Por qué tienes miedo a enfrentarte a la vida? Quizá temía conseguir algo bueno y luego perderlo. No me hagas eso, Nancy. No hagas que sienta que yo te empujo a beber. Es lo que hacía mi padre. ¿Por eso te gusta Malcolm? ¿Porque no es como tu padre? ¿Porque no es como yo? Malcolm es solo un amigo. ¿Y yo qué soy? También un amigo. Muy bien. Son las 12:15 del 17 de marzo del 85. El día de San Patricio. Hola, Doc. Veo que ya no me necesitáis. ¿Sacarán mucho genio? Quinta generación. Será un gran campeón, sin duda. Claro. Algunas yeguas rechazan a sus potros. Nah, la vieja Melissa no. Doc, este no es un parto cualquiera, es un acontecimiento. ¡Oh! Y ya se levanta la mamá. ¿Allá va? Acércale el potrillo para que lo huela. Y todo irá bien. Mira esto. Hay que ponerle un nombre.
Se llamará Ser Outlaw. Perfecto, sí. Sí, bien. Merlin, limpia esto mientras yo voy a lavarme. Maud, avísame cuando empiece el posparto. ¿Cómo está la yegua? Habrá que observarla. Ya se mantiene solo. Bien. Espera un año para que sobreviva y otro para que sus patas crezcan rectas y fuertes. Y quizás puedas presumir. Gracias, Dancy. Es la mejor noche de mi vida. Es una hemorragia. Merlin, lleva al potro al rincón. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Estaba bien? No tiene solución. Le suele ocurrir a las viejas tierras. Hay que sacrificarla. No. No, ya no tiene salvación. ¿No querrás que sufra hasta el final? Claro que no. Anoche lo hiciste muy bien, Merlin. Estoy orgulloso. Gracias, Dancy. Y yo la estoy de trabajar contigo. Bueno, vamos a sacarla de aquí. Cuidado. Ya. Calma, chica. Calma. Eso es. Así. Buena, chica. Ya la cojo. Llévala dentro. Sí, señor. No se le parece mucho, pero será una buena nodriza para el potro. ¿Estás bien? Sí, pero he pasado una hora muy mala. La vida y la muerte forman parte de esto. Lo sé. Dancy, mi padre me dijo una vez que solo por instinto, nada más nacer un potro, puedes ver lo que será su vida. ¿Y tú qué ves? Un campeón. Dancy va a ser maravilloso. Gracias. Dancy. ¿Qué, Mo? Te necesito. Para llevar mi rancho. Y yo te necesito a ti. No. No me necesitas. Necesitas tu trabajo. Necesitas seguir haciendo lo que hiciste anoche. Eres tan maravilloso con los caballos. Vas a llevar el mejor rancho de Kentucky. Hay mucho más en la vida que eso. Por ahora es lo único que quiero.
No puedo explicártelo, Dancy. Es algo que tengo que hacer. Sola. Maud. Por favor. Me pregunto si la señorita Maud se ha acostado con Dancy. ¿Quién te ha metido una idea así en la cabeza? Son cosas que pasan, las personas se acuestan juntas. Pero no hace falta que la tomes conmigo, ¿eh? Eres el chico más tonto que he conocido en mi vida. ¿Se puede saber qué culpa tengo yo? Verano de 1985. Tranquilo. Buen chico. Sí, tiene buena planta. Es una pena el mal genio. ¿No quiere ver su potrillo, señor Norman? Claro. ¿No habéis sacado ese potro de esa yegua? Su madre fue Melissa, una gran yegua. Murió de hemorragia la noche del parto. Estaríamos seguros con más yeguas así. Yo tengo una buena yegua en Craigmore. ¿Quieres vendérnosla para sustituir a Melissa? Se lo preguntaré a mi jefe. Si me apuntáis para la subasta de la próxima primavera, os lo agradecería. Está hecho. La emoción de las apuestas. Gracias por venir. De nada. ¿Y ahora qué te pasa? Hace un rato sonreías de oreja a oreja. Daré una fiesta. Oh, vamos, Maud, no conoces a nadie aparte del veterinario o tu abogado. Y a Berna, esa es la cuestión. Nadie sabe ni dónde estamos. No me voy a sentar a esperar que los dueños de los ranchos pasen por aquí. Voy a dar una fiesta. Está bien, ¿cuándo? A tiempo para las subastas de verano. Si llevamos a Seraldo a las subastas, quiero que bata todos los récords. Será una gran fiesta con bourbon, cap y brandy. ¿Tú sabes hacer cap, Maud? Wilson sabe, yo solo sé lo que lleva. ¿Sí? ¿El qué? Todo lo que te tiene haciendo es hasta la mañana siguiente. Alice. Alice Gee, ven aquí. Hola, juez. ¿Alguna noticia del rancho Outlook? No, señor. Nada interesante. ¿Nada? Niña. Mírame. ¿Estás segura? Contéstame. Bueno, la señora Brent va a dar una pequeña fiesta, pero yo no voy a ir. Si la señora Brent da una fiesta, quiero saberlo. Si la señora Brent tiene un potro, quiero saberlo. ¿Has entendido? Quiero saber cualquier cosa que haga la señora Brent. ¿Me oyes, chica? ¡Contéstame! Sí, lo he entendido. Está preciosa, señora Maud. Gracias. Y esta es la noche más bonita que he visto nunca. ¿Enseñarás a la gente dónde está el bar? Sí, claro, en cuanto aparezcan. ¿Está bien? Fíjate, a
llamado un grupo de japoneses que vieron el anuncio en el tablón del Holiday Inn. ¿Qué? Y vienen hacia aquí. Te voy a nombrar relaciones públicas. Te saldría muy cara. ¿Has probado el cap? ¡Berna! Lo he limpiado, está como nuevo. Buenas noches, señor Jones. Señor Jones. Maud. Estoy sorprendida y encantada. Yo también. Bueno, solo pasaba para ver ese potro de medio millón que tiene. Si viene conmigo, le enseñaré lo que ha dejado escapar. Maud, me cae usted bien. Es usted valiente. Pero está loca si cree que alguien va a venir cuando los Shipley han organizado otra fiesta en Fleet Run esta misma noche. De hecho, yo mismo voy para allá. Dancy. ¿Tienes algo que queme? Bourbon. Ponme uno doble. Anímate. La fiesta no ha acabado aún. No. La fiesta está tras esos bosques. Quiero que se vayan. ¿Por qué tienen que venir? ¿No se habrían perdido nada? Habrán venido a ver lo que ellos ya han perdido. Tu conocida fortaleza. Debes tener cuidado con eso. ¿Te imaginas sujetándome la cabeza? Buenas noches, señor. Gracias. ¿Señora Bren? Sí. Me llamo Michael Fitzgerald. Nos conocimos en Kingland el año pasado. Me alojo en casa de los Shipley. Oh, ¿tan aburrida es la fiesta? No, porque todos hablan de usted. ¿Hablan o bromean? Hablan. Tanto y tanto que se me ha ocurrido acercarme por ver cuál era la razón. Dios mío, tiene nervio. ¿De qué parte de Irlanda es? Condado de Meath, a 40 millas de Dublín. ¿Y usted es de Santa Fe? Viví allí. ¿Conoce Santa Fe? Me han ofrecido ir. No hay mucho que ver. ¿Cría caballos en América? No. Mi familia lo hacía. Yo solo tengo amigos que lo hacen. ¿Y por qué quería ver a mi semental, señor Fitzgerald? Llámeme Michael. No solo he venido a ver a su semental. Quería verlo todo. No hago más que oír hablar de lo que ha hecho usted aquí. Eso es ser muy amable. No estoy acostumbrada a que me halaguen así. Sí. Ya lo he notado. ¿Y eso por qué? Porque no provengo de gente bien. Además, soy una mujer en terreno de hombres. La ambición intimida a algunos hombres. Pero atrae a los irlandeses. Pues sí, muchas gracias. Ha sido una velada encantadora. ¿Sabes, Lowell? Nunca me has contado qué fue lo que ocurrió. ¿De qué hablas?
Del incendio. ¿Te ha molestado que Michael haya ido allí? No más de lo que te molesta a ti, la señora Brent, querido. No te mezcles en esto, Irene. ¿Pero cómo no voy a mezclarme? Te empeñaste en dar esta fiesta y además en que fuera esta noche. Ahora quiero saber qué hay entre tú y esa mujer. ¿Qué especie de dominio ejerce sobre ti? Me estás haciendo una escena de celos. No me parece el comportamiento apropiado. No estoy celosa, Lowell. Estoy enfadada. Me refiero a que te comportas como si esa mujer que no puede matar ni una mosca pudiera destruir tu carrera. Ahora escúchame. Tú y yo hicimos un trato una vez. El de tener éxito. Si quieres que cumpla con mi parte, tendrás que contármelo todo. Dime, ¿qué te preocupa? ¿Lo que me pase a mí o a ti con Michael? Oh, Lowell. Sabes que siempre tengo en cuenta las prioridades. Por eso te casaste conmigo. Tú eres el que está olvidándolas. Es verdad. No hace falta que te lo diga. Los chicos no están acostumbrados a este trato. Había que aprovechar la comida. Aunque metan mano las chicas de vez en cuando. ¿Quién es el chico nuevo? Me refiero a ese que se tapaba la nariz cuando la señorita Maud le enseñó a Savas Knight. Es Whitey Doll. No es el buen chico que solía ser tú. Nació con una lengua como un cuchillo. ¿Tienes miedo? Señora, no tengo miedo a ningún animal, incluida usted. ¿Y a mí, Superman? Tengo 18 años y soy el más bajito de la banda. Lo cual es bueno para mí, porque lo que tengo planeado, si no crezco, es ser jockey. Gracias por enseñarme cómo es un caballo de carreras. Ahora ya lo sé. Es una cosa muy estúpida, maloliente y que funciona a latigazos. ¿Interrumpo algo? Un elegante discurso sobre las propiedades de los caballos. ¡Qué tipo! ¿Qué tal está? Estupendamente. ¿Qué es lo que quiere, señor Fitzgerald? Puedo ayudarla. Si me deja. ¿O quiere echar leña al fuego? ¿Quiere divertirse? ¿Es su ocupación o un hobby? He encontrado un par de yeguas de su raza preferida. Y a un precio bastante asequible. Vamos, despacio. Ahora sois las mujeres de Outlaw. Han sido más baratas que las de Saratoga. ¿Y crees que valen su precio, Mo? ¿Quieres decirme qué te pasa? Que el precio de Michael Fitzgerald por el lote podría ser demasiado alto. Demasiado alto para ti. Además, ¿qué demonios entiende él de razas? Te pago para que lleves el rancho. Entonces déjame llevarlo. Vaya, ¿no te la estás buscando? Me refiero a tu marido. Lowell acaba de llamar. Está ocupado en Louisville. Parece que le llueve el dinero. Es increíble. ¿A dónde nos lleva todo esto, Irene? A ningún sitio. Me gusta aquí mismo. No estoy seguro de estar tan interesado como tú en el eterno presente. Vaya, ¿a
Ayer estabas muy interesado. Y antes de ayer... Escúchame, Irene. Tu marido va a ser gobernador. Ese es tu futuro. Michael, tu repentino interés por mi futuro no tendrá algo que ver con la señora Brent, ¿no? Puede. Lo único que sé es que cuando estoy con ella no pienso que estoy matando el tiempo. Voy a hacer un viaje y he pensado que te gustaría venir conmigo. ¿Ah, sí? ¿A dónde? A Newport, a ver las motoras. Hace algo de fresco, ¿no? ¿La vuelta al mundo en globo? No, tengo vértigo. ¿Qué tal si Moritz? Mi francés es muy pobre. ¿Qué tal una pequeña vuelta por el bello Lexington? Si me quedo aquí tendré que buscar un nuevo alojamiento. Espérame. Primavera de 1986. Sabía que sería precioso. No está mal para 12 años. Pero si solo tiene uno. Es un adolescente. En términos humanos, es un chico con espinillas que quiere convertirse en hombre. Y eso hace que los demás parezcan viejos. Alice, ya tenemos 4 o 5 potros bonitos. Sí, también me gusta el potrillo negro. Sí. Es tan suave ese animal. Y este potro tendrá que alcanzar un gran precio para que Moe conserve el rancho. Lo hará Dancy. Lo hará, ya verás. Gracias. Kinlan nos ha rechazado para la subasta. Bien, ¿qué esperabas? Sabías que podía pasar. Eres nueva como criador y... el Serald Law solo tiene un año. Es una reacción instintiva. Eso es mala fe. Pero ya verán. Voy a hablar con el presidente de la asociación. Pueden excluirme socialmente, pero no profesionalmente. Serald Law tendrá sus derechos. Disculpe que haya tardado, señora Brent. Soy yo quien le pide disculpas por insistir en verle sin estar citada. ¿Pensaba que si pedía cita no se la iba a conceder? Pues sí. Por favor. ¿Y bien? ¿Cómo puedo recompensar su tenacidad? Les envié el pedigrí de mis candidatos para la última subasta... y han sido rechazados. La comisión consideraría que otros ejemplares tenían mejor crianza. Sí, eso ya lo sé. No tenemos por costumbre explicar nuestras decisiones, pero le diré que está presentando a un potro sin probar. ¿Quién les presiona? ¿Qué insinúa, señora Brent? ¿Nos vamos a comer, Walter? O disculpe. Es la señora Brent.
Cree que tenemos algo contra ella. Le presento al señor Harris, nuestro director de subastas. Es toda una autoridad en el proceso de selección. Muy bien, Walter, cárgame con el peso. Sería el último en pregonar mis errores, señora Brent. Pero estas decisiones son responsabilidad mía. Sin embargo, de aquí a un año, alguno de sus potros puede dejarme boquiabierto. Pero tengo un ejemplar que es excepcional. Usted compró Savage Knight a John Paul Jones y lo cruzó con una yegua llamada Melissa. Estoy enterado. Y yo le desafío a ver a ese potro y a decirme que no tiene grandes cualidades. Señora Brent, el señor Harris tiene un programa muy apretado para ver todos los potros propuestos. Gracias por explicarme la posición del señor Harris. No me gusta pensar que no puedo encontrar una hora para inspeccionar un ejemplar verdaderamente excepcional. Este es el número 425, Greenfield, descendiente de dos grandes campeones y ganador de seis grandes premios. Número 425, Greenfield. Cinco más para llegar a 25, cinco más para llegar a 25, cinco más, cinco más, cinco más, cinco más. Cinco, gracias, 25, 25. ¿Listo? Sí, lo escucharé desde aquí. ¿Por qué? Tengo que estar aquí para ayudar a Merlin y Alice. Bueno, cuando Alice lleve el caballo, ven a sentarte conmigo. ¿Quieres que esté en la sala contigo? Sí, tenemos un caballo en venta. Y 70, 70, 70, 70, 75 allí. Bueno. Vamos a ver, 5 más. 5 más, 75, 75. Acabo de llegar, 75, he intentado más, llamarte, 75, pero... Antes tenías que llevar a los Shipley, Shampa. Discúlpame, Mo. ¿Por qué? Te encontré un sitio para vivir, cenamos un par de veces y después no te he visto en 4 meses. No estoy tan civilizada para eso. Sé lo que esto parece, pero mis sentimientos no han cambiado. Ni los míos. El 428, hijo del potro Courage, que ha dado ya 2 hermanos campeones que han ganado 62 premios. Este es el hijo de Courage, un magnífico campeón. Mírenlo bien, parte de $500,000. ¿Quién empieza con 500? 500 allí, gracias. ¿Quién más allí? Vamos a 200, 200 más, 200 allí, gracias. 50, 50, 50, 50, 250, gracias. ¿Quién sube a 300? 50, 50, 50, 50. ¿Qué le ha pasado a nuestro champán? Ha perdido las burbujas. 350, gracias. 50 y 400, 400 allí, gracias. 50 más. 50, ¿una vez más? 50, 50 allí, 450. 500, vamos a 500, 70 allí. 470, 70, 70, 70, 70, 70, 470. 470, por lo que veo, su amigo irlandés ha vuelto a su antiguo hogar. Muy bien, gracias. 475, 5 más, 5 ¿con más, los 5 más, 480, 480, sí, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 485. Si quieres reunirte con él, puedes hacerlo. Sí, 490, 90, 90, 90, 90, 90. Estamos aquí por el potro. 10 para 500, vamos allá. 500.000, 500.000 allí, gracias. Va muy deprisa. Ha pasado tan deprisa. Ahora el número 429, perteneciente a la señora Maud Seybreng. El potro es hijo de Savage Knight y de Melissa, una gran yegua, que ha dado otros potros ganadores de varios premios. ¿Están ustedes viendo al hijo de Savage Knight? ¡Qué bello potro! Fíjense bien. ¿Quién da 50.000 para empezar? 50, 50, 50, 50, 50. Bueno, veamos. 25. ¿Quién da 25? 25, 25, 25. Vamos, anímense. 25. 10.000 allí, gracias. 10 para 20. 10, 10, 10, 10. Sí, señor, el señor Jones ofrece 15.000. Que podrían ser 20, 15 hacia 20, 15, 15, 15, 15, 15, vamos, que estamos en 15. ¿Quién da 20, 20 allí? Gracias, de 20 a 25. Vamos, damas y caballeros, esto va a alargarse mucho a este paso. Vamos, sube a 25, de 20 a 25. ¿Quién sube a 25, 21 allí? 22 ahora, gracias. 22, 22, 22, vamos a 25. Ni siquiera va a alcanzar 25. ¿Qué precio mínimo fijaste? ¿Mínimo? No puse ningún mínimo. Nunca me imaginé que... ¿Qué hago? ¡Puja! No dejes que se lo lleve. Sube a 25, 23, estamos en 24, 24, 24, 24, 24, 25, vamos, 25, queda 25. ¡Puja, maldita sea! 24, la 1, vamos, vamos, 24, la 2, ¿quién sube? 25, gracias, sube a 27, de 25, 27, vamos, señores, nadie, 25, la 1, nadie sube, 25, a las 2, vamos, vamos, 25.000 y vendido allí en 25.000. Muchas gracias. Próximo en la lista, el 430, un estupendo potro hijo de Highland y de Vincent. Solo tienes que pagar la comisión. Sí, ya me la han vuelto a jugar.
Lo siento, Maud, pero has hecho bien. No me han dejado otra salida. Comprar mi propio caballo. Vamos, Maud. ¿Qué vas a hacer ahora? Llevárnoslo a casa y enseñarle a correr. My sister, Chrissy, was diagnosed as having schizoaffective disorder. Chrissy, I know how you feel. You have no idea how I feel. Elizabeth Perkins.